Una caja manivela o caja cinema también es una caja que puede contar historias. A través de estas manivelas o palitos, brochetas, uno las va girando y va hacia adelante y hacia atrás la historia. Hola, hoy en Ruta Petrel haremos una caja de manivela en una caja de fósforo. Los materiales: una caja de fósforo, dos mondadientes, una hoja de papel, cartonero, plumón, tu lápiz favorito, tijeras y regla. Para partir, en una caja de fósforo hacemos una medición de 4 centímetros de largo por 2 de ancho. Este va a ser un visor. Con un cartonero tienes que cortar este visor. Si eres una niña o niño, pídele a un adulto que se haga cargo de esta parte. Y el adulto que lo haga suavemente, porque la caja de fósforo se puede estropear. Si se estropea, se puede reparar con la cinta. Entonces, una vez que tenemos el visor, podemos pintarla con plumón negro. Y empezamos a hacer las manivelas. Entonces, con una brocheta o con los mondadientes o con una aguja o un alfiler, vamos atornillando la caja para que este orificio puede hacerse suave y no romperla. Y probamos, yo en este caso voy a usar mis manivelas, unos fósforos, entonces tiene que quedar de ese porte y no más grande para que no queden volando. Y ahí, una vez que podemos tener las dos manivelas por un lado de la caja y comprobamos que quedan bien, vamos a hacer el mismo procedimiento por el otro lado. Entonces, con la brocheta o con el utensilio que estés usando, va girando lentamente para generar el otro hoyito por el lado de abajo de la caja, y esto es para que cuando tengamos la historia lista, las manivelas no se salgan y se pueda contar bien la historia. Si vas a usar una brocheta, las cortas con el cartonero, y si usas dos mondadientes, queda ideal. Entonces, aquí tenemos lista la primera etapa de la caja manivela. Ahora viene lo segundo, que es la historia. Para contar la historia, yo lo primero que hice fueron borradores y vamos a conversar sobre las amenazas del humedal Petrel. Entonces, entre ellos, yo descubrí que eran los perros salvajes que se comen los huevos o que matan aves, insecticidas que, al haber sembradíos cercanos, luego bajan por los ríos y llegan a la laguna. También autos, que 4x4, que andan cerca de donde las aves ponen los huevos, entonces cuando pasan con los neumáticos matan huevos. También el pastoreo de vacas, que comen totoras y que hacen un desmedro a la vegetación de la ribera. Y la caza indiscriminada, entre otros factores que amenazan a la laguna. Lamentablemente a mí no me alcanzó un papel para usar y contar toda esta historia, entonces tuve que hacerlo doble. El porte que usé fue de 12 centímetros por 2,5 de ancho. Esto es como una referencia para ustedes. Si quieren, puede ser más larga su historia o también pueden trabajar de manera vertical y no horizontal como lo estoy haciendo yo. Y también pueden elegir la técnica libre para contar la historia, o sea, pueden usar acuarela y témpera o escripto y lápiz de madera, pero las técnicas mojadas es necesario que se sequen para poder montarlas sobre la caja manivela. Una vez ya lista la historia, pueden probarla en su caja de fósforo.
La idea es que la historia no choque con los bordes. Si les queda un poco más grande, tienen que recortar. La ponemos en nuestra caja, por delante de las manivelas. Esto es importante. La primera manivela, donde parte la historia, con una cinta, poca cinta, ponemos en la historia y la vamos a poner también en la manivela. La idea es que la cinta gire sobre la manivela y así pueda pegarse. Esto es de motricidad fina, pero con un poco de paciencia la van a hacer. Y empieza a girar sobre sí misma. Y luego la otra va por detrás de la manivela. Una, la primera es por delante, la otra por detrás. Esto es importante para que la historia pueda ser contada con facilidad y el efecto funcione. Y aquí ya tenemos listas las amenazas en el humedal de Petrel, que ya les he contado, pastoreo de vacas que comen la ribera, que es muy importante para la laguna, la flora de ribera, los juncos, las totoras, los perros que comen huevos y matan aves. Luego la caza, porque lamentablemente hemos encontrado postones en la laguna de Petrel y hemos sabido de caza indiscriminada. Bueno, y esto fue la caja manivela. Espero que la disfruten. Adiós. Oi, 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 oi